buscar ventaja para sus respectivos equipos. Son dos muy buenos gladiadores. Luis e Isaac ya están listos. ¿Preparados? Esto arranca en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Empiezan a avanzar Luis e Isaac en esta competencia que tiene su grado de dificultad. Ambos tienen que tener un máximo dominio de ese turril para poder avanzar lo más rápido posible. Los dos están parejísimos, coreografiados, van subiendo, bajando. Es momento de que los dos se metan a esa estructura vertical y sean lo más rápido posible para tocar y tomar esa pañoleta. Increíble este arranque de competencia donde los gladiadores obviamente van buscando los primeros puntos de la tarde. Tanto Luis como Spider-Sack están muy parejos ya con la pañoleta en su poder y ahora preparándose para ese regreso. Caen al mismo tiempo desde lo más alto de la torre y ahora deben empujar ese turril por las escaleras para finalmente dar la primera campanada. Bueno, le aplicó una técnica y una estrategia un tanto complicada, Isaac, porque le llevó a la plataforma hasta el otro extremo empujando. Le sirvió para llegar rápidamente a esa campanada, pero ahora se le va a complicar un chiqui a Luz la entrada. Va a tener que empujar esa estructura y van a tener que ayudarle los gladiadores. Porque no va por... Ahora sí, Elio le pudo ayudar para poder subirse como corresponde a esa estructura vertical. El señor juez está atento mirando todo lo que hacen los chicos. ¿Vos sabés, Cass, esa técnica que aplicó Spider-Sack al término? Creo que podemos decir que fue peor, ¿verdad? Porque sí, terminó complicando a Luz porque cuando ella llegó hasta la torre se dio cuenta que no tenía el espacio para empezar a subir por la escalera. Exactamente. Y le pidió a los compañeros que empujen la plataforma para que ella pueda introducirse a la estructura. Eso le ayudó a Celia, que Celia ya está llegando al último tramo de esas estructuras verticales, próxima a manejar de vuelta con bastante precisión ese turril. Muñe, te veo a full interactuando con toda la fanaticada. Sí. Queremos saber todo lo que pasa en @calle7py porque me imagino que toda la adrenalina se vive en el minuto a minuto también por ahí. Y están contentos por los amenazados que están en cierto modo dándole ese plus, esa energía que necesitan en esta mitad, esta mitad de tramo prácticamente para el equipo rojo y el equipo amarillo también. Antonella que dice, esta competencia gana el amarillo, va dejando su apoyo entonces para la marea. ¿Me pueden decir por qué no está Alan? Dice Patti. Bueno, Alan sigue de reposo, a cuidarse, gente, por supuesto, con este fresco, este cambio de clima y el Bangy Boy que va a volver ya muy pronto. Vamos, Isaac, a ganar amarillo, dice Nayeli. Esta es la competencia de Leo y Dani, dice Stephanie. ¡Epa! ¿Te acordás, Muñe? Sí. Había olvidado, ¿cierto? En cualquier momento... En esta me ganaste, Muñe. En esta creo que me había ganado, ¿verdad? Sí, sí, me ganaste en sí, esta, sí, sí, fui un poquito más rápido. Vamos, amarillo, dice Celia Fleitas. Ahora le cambiaron a Luz, dice Fío. Sí, Luz ahora está en el amarillo. Ayer estuvo compitiendo para el equipo rojo. Sepan que los amenazados van a estar compitiendo en diferentes colores. No van a ser fijo para ningún color. Vamos, amarillo, a ganar, dice Nayeli. Y Magno pregunta a Mari. Bueno, Magno está alentando. El vikingo con una mirada seria, controlando a su equipo. No está en la lista de esta primera competencia. Santi lo hace mejor. Sí, está con un poco más de ventaja frente al gladiador Facu. Campanada del rojo. ¿Cuánto tiempo nos queda? 4 minutos, 30 segundos. Y el tiempo no para. ¡Su sigue! Ese es el momento en el que vemos a Sol compitiendo por el equipo rojo. Dentro de un ratito, Gabriela es la que va a empezar a encarar esta competencia. Sol está cuidando la ventaja que Santi logró conseguir. ¿Y con qué esfuerzo? Con mucho riesgo. Impresionante lo de Santi porque tuvo una pasada muy rápida. Creo que Santi también ya le fue encontrando la técnica a esta competencia. Y bueno, ahora creo que esa pasada de Santi le generó una ventaja al equipo rojo, quien le tiene ahora compitiendo a la Bebuki Sol. Recordemos que ahora la Bebuki está como refuerzo de la Furia Roja, pero ella sigue en el sitio de amenazada. ¿Qué está pasando en el amarillo? Gabriela, saliendo con la pañoleta, ya también trata de igualar a su rival. Ahora, ambas gladiadoras están buscando la cuarta campanada. Impresionante lo de Sol, que reciencito decía, si me
propongo, lo voy a lograr. ¿Y cómo lo está logrando? ¿Cómo le está cuidando la ventaja al rojo? El que no mira, como coincido con tu opinión, pero el que no mira sí es Ángel. Recién me fui con el live y le dije, ¿cómo está viendo la pasada de sol? Igual que siempre, me dijo. ¿Cómo es igual que siempre? No mejora nada, me dijo Ángel. Tremendo, bueno, ¿eh? Con Ángel vino súper incisivo de su reposo. El reposo le hizo un clip. Le zarandeó completamente. ¿Será que habrá hecho como una especie de reflexión y vino para descargarse de todo? Bueno, ahora ya el que está por la furia roja es Leo. ¡Tres minutos! Gabriela le da esa campanada para igualar a la furia roja. El momento en el que vemos a Sebas, la amenaza que el día de ayer estuvo compitiendo por el equipo rojo, hoy día está compitiendo por el equipo amarillo. Las amenazas esta semana van a foguearse con todas las competencias y van a prepararse para lo que se viene la semana que viene. Sí, porque todos los amenazados, todos los gladiadores a quienes ven en formato amenaza la semana que viene van a estar enfrentándose entre sí para permanecer en la batalla de los dioses. Hoy vamos a conocer a la segunda gladiadora nominada. Ya está Meli en ese bote negro y vamos a ver quién será su compañera. Ahí está Derli, que le está apoyando en este caso al lío de la furia roja, que ya ubica al turril en ese último cuadrante y suma una campanada más para la furia. Es el momento de Lu, es Lu la que tiene que seguir cuidando esa ventaja que tiene el equipo rojo, mientras hay una Gaby que está esperando que Sebas ya vuelva. Que ¡dos minutos! Va a dar esa campanada. Atención, porque queda poco tiempo, menos de dos minutos. Cinco campanadas tiene la furia roja, cuatro campanadas tiene la marea amarilla. Y Muñe, tenés actualizaciones por parte de la fanaticada, ¿verdad? Vos sabés que están muy enojados con el equipo amarillo. Por ejemplo, Jonathan, que dice, vamos, amarillo, re lento, dice. Y ahora está justamente Gaby subiendo y al igual también está el equipo rojo. Y ayer también se quejaban algunos por la calidad de los amenazados. Y ahora se invirtieron los roles para que justamente no haya ese tipo de opiniones y digan justamente que los amenazados del equipo rojo ayer fueron mejores que el amarillo. Hoy se cambió la lista al revés y vemos a un equipo rojo de igual manera que está punteando y cada capitán hizo la lista, ¿eh? ¡Qué lento el amarillo! ¡Vamos, amarillo! Sí, hay mucho enojo, pero también hay mucha felicidad por el equipo rojo, porque sí, está tomando una buena delantera. Ayer hicieron puntaje perfecto, hoy quieren repetirlo. ¿Lo podrán lograr? ¡Atención, rojo! ¡Atención, amarillo! ¡Último minuto! Voy a recordarles que las listas, los gladiadores a quienes ustedes están viendo compitiendo, están compitiendo porque tanto Atos como también Magno, en este caso, que queda al frente del equipo amarillo en reemplazo de Alan, que está de reposo, fueron los encargados de hacer la lista. Todos los gladiadores, todas las listas fueron hechas por ellos y se invirtieron justamente la presencia de los amenazados en los equipos. Ellos tuvieron la responsabilidad. 30 segundos. Ellos tuvieron el poder de armar su lista para estas competencias, así que vamos a ver si esa decisión les va a ser productiva y útil. Mientras tanto, nosotros 20 segundos. Nos vamos acercando al final. Atención, furia roja. Atención, marea amarilla. ¡Qué momento! Termina cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Se repite la historia de ayer lunes. El equipo rojo arranca súper bien este martes, sumando 100 puntos a su marcador. Felicitaciones, furia roja.